Sí, claro, estamos ahora teniendo esta rueda de prensa con nuestros amigos de los medios y la comunidad del deporte aquí en Mexicali para anunciar una edición más del torneo Uninvitada, que es este ya muy sólido torneo de básquetbol tradicional, pero ahora también desde hace algunos años de voleibol. Y bueno, estamos diciendo que está por inaugurarse el día 17. Quiero invitar a toda la comunidad a sumarse. Es una participación muy grande, estamos hablando de promedio de 2.000 personas participando entre deportistas, invitados, familiares. Y comento con los compañeros que hemos estado ahora en la rueda de prensa que lo más importante, lo más significativo para mí es que se juega el básquetbol como se juega en Mexicali durante la época más cálida del año, y eso nos dice que los universitarios y toda la gente que nos acompaña están muy comprometidos con este torneo de básquetbol Uninvitada. Esto marca el compromiso que tiene la UABC con la promoción del deporte para la comunidad mexicalense. Desde luego, el rector en su plan de desarrollo institucional tiene claramente marcada el objetivo de formación integral, y dentro de esto es que el estudiante, sobre todo, tenga actividades que además le den la posibilidad de atender actividades de cultura, de arte y de deporte, como una condición que le permitirá una formación más integral y desde luego también con ello poder acercarse de manera más segura al tema de los valores. Y el propio universitario trabajando, como es este caso, la Escuela de Deportes a la organización. La Escuela de Deportes ha hecho un trabajo excelente, toda su directiva, los maestros que están a cargo, los coordinadores de este torneo y de todo lo demás, de todo el deporte universitario, desde luego que trabaja muy fuerte, gestiona apoyos, tiene patrocinios. Tiene una amplia cobertura de los medios y creo que uno de los grandes temas que vemos todos los días en los medios de comunicación es el propio deporte universitario. Hoy la universidad, ¿cómo está para este evento? La universidad está muy bien, aquí no se ha comentado, pero está en proceso también ya un proyecto de inversión para una buena mejora de las instalaciones deportivas. Hemos tenido, bueno, sabemos todos que por lo menos para Unidad Mexicali, la parte de instalaciones deportivas es de mucha presencia, de mucha necesidad de uso. Desde luego también nos genera pues condiciones de mantenimiento importantes que ya en este año se están atendiendo también con una inversión fuerte para poder tenerlas en las mejores condiciones para toda la comunidad. ¿Algo más que se agregar? Pues nada más invitar, yo quiero agradecer a través del conducto de este medio a los demás medios de comunicación que han atendido esta rueda de prensa e invitar a los Soles de Mexicali que nos han acompañado también como promotores al Instituto Municipal del Deporte para que todos hagamos comunidad y sepamos que a través del deporte podemos encontrar las opciones que nuestros niños y jóvenes requieren para tomar el buen camino, para ser buenos ciudadanos.